Pedro Navarro, sobre la cuestión del arroyo aquí de Barranquilla, he cruzado a muchas personas que se les presenta urgencia al Barranquilla y me ha tocado a mí cruzarla en el arroyo de la 35, la calle sector del hospital, calle hospital. Los he cruzado, he tenido a veces inconvenientes porque a veces el arroyo trae muchas piedras, muchos palos y eso, y se me ha enredado en las llantas, y a veces me ha tocado hasta bajar y pasarlos así a pulso. Sobre qué otras cosas, el arroyo también de la María, un arroyo muy, muy peligroso. Cuando está bajito, cruza bastante personas también, pero ya cuando comienza a subir, ya ni los buses pasan porque es muy peligroso, muy arriesgado. En tiempo de verano, bueno, me dedico a hacer carreras, personas que del centro y eso hacen sus compras, entonces yo la traslado al lugar donde van a coger bus o carro, o a veces hasta su residencia. O puestos donde hay muchos que a veces compran aquí y tienen un puesto a tal punto, lo otro lado hasta allá. O también del mercado a los buses de Puerto Colombia. No, la verdad es que a nosotros a veces nos va mejor en cuanto al jueves, porque se presentan muchas carreras ya. Muchas carreras, personas que a veces la cuestión del transporte se les dificulta, entonces ellos se montan aquí, uno le coloca un plástico a los lados y los conduce hacia sus casas ya. Porque a veces se congestiona, cuando llueve se congestiona mucho el flujo vehicular. Entonces uno coge otras vías y los lleva rápido a sus casas. Bueno, yo ya tengo ya año y medio de estar dedicado al sistema de carricoche. Viene la radio de acá de un lado. Uno le toca irse para estos lados o subir, porque el arroyo baja muy grande por aquí, se lleva a veces la carretilla, a veces se lleva el negocio, con la fuerza que viene el arroyo de acá arriba de la 43 bajando, se dobla por aquí por la vía 40. Uno le toca quitar todos los negocios, recoger las cosas y abrirse porque lo lleva el arroyo. Corre y se la va llevando, la va empujando y la va llevando, porque a veces llueve para allá arriba, el arroyo viene y aquí está seco y viene bajando, a veces lo coge uno de culo y le toca coger y arrancar, ya, los pies uno de culo le toca como se arranca, cuando uno del agua empiezan a avisar que viene el arroyo, toca uno huirle el agua. ¿Y hasta el día siguiente vuelven a hasta el día siguiente o cuando baja el arroyo, aquí ponen tabla para la gente pasar, ponen puente, estos puentecitos que van ahí, esa tabla que ya cuando llueven ellos vienen con sus tablas y las ponen ahí para que la gente pueda pasar. De 40 allá y de allá para allá. 40 limones de mil. Cuando empieza a bajar el caudal. Darío Morales, de Medellín. Mi opinión, la que yo puedo decir es de que uno ve aquí muchas cosas con los arroyos, no. Tanta basura que arrojan al arroyo, que eso va a causar más estrés. Que uno ve aquí que todos esos bus
bultos de coco, de ya, del techo, ya todo eso. Entonces, ¿a dónde va a dar? Eso tiene que hacer daño. Es lo único feo que veo yo. Y también aquí uno, francamente, se asusta mucho cuando el arroyo viene, porque puede montarse por aquí y llevarse ya uno la mercancía. ¿Sí? Yo lo único que veo como feo aquí en Barranquilla es la basura que arrojan al carro. Los arroyos son verdaderamente una crisis que maneja una guardada para la ciudad. Paraliza la ciudad cuando se crecen los arroyos. Pone en apuro al tránsito de Barranquilla de los vehículos. Ya que se forma una crisis y a veces hasta arrastra los vehículos. Y las personas que van ahí se ven perturbado el orden del tránsito por la fuerza caudalosa de los arroyos. En ciertas ocasiones ha ocasionado víctimas. Otros se han salvado con personas generosas que amarran los vehículos a construcciones o con cadenas o cabullas para cortar los vehículos que no los arrastran. Pasó en la 36 con el arroyo hospital. Me salvé porque logré con tirando brazos una estaca de metal que están ahí, me iba en la bicicleta abanado y a la puerta logré pasar a la orilla. Y salí a la orilla y cogí la bicicleta y salí. Y eso me salvé. Sin embargo, había personas que se tiraron al agua para rescatarme. Desde entonces aprendí que cuando el arroyo creció ese, me quedó un pánico nocivo. ¿Cómo es su nombre? Ramiro Subana Mercado. ¿Y es de aquí? De Sabana Larga, pero tengo 40 años y vivo aquí en Barranquilla. Me siento un barranquillero en mi corazón. Salió un escrito sobre el video del Heraldo. Una niñita que la iba a llevar al arroyo en un carro de trabajo. Y los senadores del edificio la amarraron el carro para que se la llevaran. Gracias. Alberto Torres Méndez. Pero aquí me llaman y me conocen con el nombre de Mario, porque así fue que así mi familia me llamó desde muy pelado. Mario, entonces aquí todo el mundo Mario, Mario, Mario. Pero mi nombre es Gualberto de Mario 14, háblame. Mario, Gualberto Torres Méndez. Sí, tengo un puesto de libro. Yo soy barranquillero y tengo 70 años de ser barranquillero. No, porque yo he sido una persona sumamente precavida en todo. Por ejemplo, yo cuando hay esos aguaceros, esos arroyos, pues yo de aquí no me muevo hasta que ya no estén completamente ya bajitos, ¿no? Siempre lo mismo. Pasa el año y vienen los mismos arroyos. ¿Qué hago? Siempre pasa lo mismo. Accidentes, ahogados. La barriga, gracias. Siempre accidente, ahogado. Eso es producto de los arroyos. Y aquí yo no sé, pero todavía, porque yo considero que Barranquilla fue mal construida. Porque yo conozco otras ciudades donde, por ejemplo, en Cali, hay una vaina que llaman granaje. Drenaje. Y eso es. Vaya el aguacero que pega, que quiera pegar, y queda el comercio, queda completamente así como estamos aquí, sequecito, porque el agua se va. Pero aquí no, aquí
siempre, cada vez que llueve, hay accidentes. Si no, observe lo que así es. Siempre hay un ahogado, 10 carros que se fueron, infinidades de desastres. Y aquí todavía, no que quiera hablar del alcalde que tenemos, porque el alcalde que tenemos es un buen alcalde, ha sido un buen alcalde, pero no ha podido solucionar ese problema de los arroyos. También, si alguien le pregunta, tengo un grupo que se llama Pajarroyo, y el que quiere la gente saber algo sobre. Señor Juan, ¿usted qué ha vivido así con los arroyos aquí en Barranquilla? ¿Qué experiencia? Yo vivo en La Chinita y en La Chinita hay un problema de un arroyo que están arreglando ahora, que francamente siempre que lo arreglan, que nunca lo arreglan, y eso es el arroyo y perro muerto y pelado ahogado, todo eso. ¿Y qué piensa? ¿Qué se debe a todos esos problemas? Yo digo en confianza de que uno debe tener obstaculidad, saber cómo meter todo, para seguir adelante, no seguir atrás, sino siempre adelante, porque sabe que uno pobre tiene que hacer las actividades que son completas. ¿Y qué se desempeña usted de trabajo? Vendedor de periódico. Ok. ¿Y qué noticias ha visto así acerca de los arroyos? Que... Buenas, malas. Y eso es lo que está pasando en Bogotá. Y eso es lo que está pasando en la película. Ahora, ahí la 17 con la 12. Están arreglando un arroyo. Lo arreglaron, mira, eso todo fue peor ahora. Porque ahora el agua se trae para arriba. ¿Y cuánto no se ha caído por ahí? Las casas las han tumbado. Yo creo que es el milagro para atrás, esa gente está mejor dicho así. No lloviendo, lloviendo es peor, ¿no? Iván Arroyave, trabajo aquí en el Paso Bolívar, artículos varios. Una anécdota que me haya pasado con un arroyo. Aquí, en la 43, cuando llueve demasiado, con tempestades, eso aquí se crece tremendamente. Y sacando a las personas, colgando a la persona que el arroyo se le lleva a las mercancías, que sacando la mesa, que sacando eso, un día casi me resbalo y casi me lleva al arroyo, pero no fue, no pasó a mayores porque había mucha gente ahí en el momento. Me colaboro. Entonces hasta ahí hemos visto que ese arroyo es demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Y, aunque pavimentaron, canalizaron, quitaron. Este es el arroyo 20 de julio, creo que es el 43. No, 20 de julio. Eso, aunque ha pavimentado, han quitado puestos de las orillas y todo eso. Aún así se torna más peligroso porque el agua baja con mayor fuerza. Y a veces se estancan allá en la 30, entonces eso hace, sí, con la basura, hace que el arroyo se crezca tremendamente.